nada que cumplirme hoy todos mis deseos. ¿Y por qué voltea a ver a Princeso? Porque si este material sale al aire... ¡Ay, Dios! ¡Caray! Tengo miedo. ¡Enséñamelo! Tengo poquita culpa. ¿Qué hice? Algo pasó. Ojalá se le termine la pila en el teléfono. ¡Yo lo quiero ver! Yo le voy a decir por qué quiero que alguien de ustedes haga todo lo que yo desee. ¡Ay, no! O sea, va a ser como la nana del programa. Ya me imagino. ¿Por qué cree que hoy tengo a ver. Espérame. ¡No! Si quiere dormir en su casa. ¿Sí o no? Sí. Díganme si ya tengo valió. O no. No, hombre, señor, yo en claro. su lugar se lo juro que hasta lo pongo de alfombra. Hasta de alfombra lo pongo. Díganme si alguien va a hacer todo lo que yo quiera. ¡Sí! Definitivamente. Ya está muerto. Lo voy a tener... O la voy a tener aquí. Ya fue. En la mano. En la palma de mi mano. No crean que es porque yo ando especialito o necesitado. Es que tengo unas pruebas. ¿Qué pruebas? Que le llevan a esas personas a hacer lo que a mí me plazca. Santo Dios. Porque de lo contrario podría yo al aire mostrar las imágenes y perderían muchas cosas. Ya nadie le va a ayudar. Y nadie le podrá ayudar. Ya no hay señor, remedio. No hay chantajes. Ya no hay remedio. Y como estamos en vivo, porque fue vivo, este programa no se puede editar. Que la primer petición sea el agua de piña, que sí sepa piña, señor. ¿Alguno de ustedes desearía estar en la posición de esas personas? ¿Sí? No. A mí me gustaría estar en la posición de usted. ¿Eh? No, señor Chavana. Buenas noches. ¿Acaso soy yo? ¿Pero por qué va a estar usted nerviosa? No, porque a mí no me tocó, a mí no me enseñó la imagen y vi qué pasó con el teléfono para allá y para acá. Ah, y no, me soltó a mí. Es que empecé con las chicas de acá, pero no por alguna otra situación. Puedo mostrar las imágenes, porque usted no tiene ningún problema. No. Así yo no he hecho... Yo no. Creo. No, Pati. El problema es con otra persona. Venga para acá, Azúcar. El problema lo tendrá otro. Ay, Dios mío, no las puede mostrar. No las puede mostrar. Sí, soy yo. No es usted. No se preocupe. No es usted. A mí me gustan las chicas malas, a mí me gustan los cariños. Yo sí estoy dispuesta, señor Chavana. ¡Ahora! A lo que sea, a atenderlo todo el programa. Todo el programa. Y más después, si quiere. ¡Oh, my God! ¿Es como? ¡Óyeme, no! ¡Así de ese tamaño! Diga usted. Una mujer o hombre, señor Chavana. Mujer. ¿Hombre? Ajá, el gato que desea el día de hoy. El gato del gato. El gato del gato, del gato, del gato, del patrón. Y le está llegando más material. Señor, ¿puede ver? No puede ver usted. Señor Chavana. Esas fotos están más comprometedoras. ¡Oh, my God! A ver... ¿Qué pasa? No. Más comprometido. ¿Qué pasó? Yo quiero verlo. Ay, no. Chavis, señor Chavana, puede destruir toda su imagen y todo de esa persona. La imagen, reputación y todo. Señor Chavana, yo quiero verlo, yo quiero verlo. ¿Estás hablando de mí? Enséñemelo. Enséñemelo. Enséñelo tantito. ¡Ay, no! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, no! ¡Ay, no!
imagina. ¿Qué pasa, Chavis? ¿Por qué Héctor trae peluca en ese video? ¿Por qué trae peluca así? ¡Ay, Regina! ¡Qué fuerte! ¡Qué padre! Para que vea, señor, que el contenido tiene un valor. Eso, mamá. Ya pagó la suscripción. No he pagado nada. Pero, en fin, hoy tengo dominado a alguien. ¿Me puedes traer un agua de piña con piña, por favor? ¡Que se la pague! ¡Que la pague! No, sí, pague. Señor. Señor, pero con su dinero. Señor Chavana, es un placer estar aquí. No le vayan a poner aquí una cintilla que diga el asistente, el gato. Vamos a ponerle un nombre mejor. Yo creo que el nombre sería el segundo. Que se piche los tacos, el segundo. ¿Algo que quieran que vaya a traer o comprar? Sí, que nos traiga comida. Un café. Pero que... El patiño. ¿Por qué está nervioso? Es que en su mirada lo dice todo. Pero apúntale bien, porque si traes algo mal, te va a ir peor. No. Esto es show, para que sepa la vecina. No. La vecina. La vecina de frente es bien chismosa, señor. Pásale, Antonio. Ah, ya estás aquí. Ocupaba algo, señor. ¿Ocupaba algo? Sí, un agua de piña con piña. Un café, con una de azúcar. Un café. Fruta, mafioso, fruta. Es un mensaje para la vecina. Dígale a la vecina. Quiero un café. Oye. Una ensalada con pollo. Pídele dinero a mi mamá. No, una ensalada. No, pero él lo tiene. Dinero. Oye, un panini, por favor, para Rogelio. Mucho dinero. Un café. Te vas con cuidado. Antonio, perdón, no escuché. Que se vaya con cuidado. Todo lo que te pedimos lo pagas de billete. No te vayas a quemar. Acompáñalo, bebé. Oye, qué raro que Antonio trae mucho dinero el día de hoy. Fue el primero en sacar un billete de 200 para entregárselo al mafioso. Mafioso, de ese billete nos traes a todos. Acaba de cobrar. ¿Alguna vez han estado en esa situación del mafioso? ¿O alguien les ha dicho, haces lo que yo diga o te va a ir mal? No. Yo siento que todos en la infancia con los hermanos, Chavi. Todos anduvimos haciendo diabluras. Yo no, porque yo fui la mayor, Chavis, pero lo que sí es que Neurosis lo hacía con Antonio. ¿Te acuerdas? Neurosis lo hacía con Antonio. Si no me haces esto, le voy a decir a Dana o con le voy quién a decir. Andabas. Sí. Y si no te decía, yo te metí a la tele, me debes eso. Porque yo hablé con el productor, de hecho se lo dijo a Robertita. Y luego también a la vacuna. No, a la vitamina. A la vitamina también. A Melissa también se lo cantó. No le escucho. Agarren el micrófono, por favor, Barbie. Que por eso lucraba, dicen. Neurosis. Por eso lucraba él con el elenco. Pero Neurosis se enojó con Melissa por un evento y desde ahí ya no fueron amigos. Ah, porque lo chapulineó Melissa.